Puedo ver en ti la gloria de mi Dios. Yo te amo con el amor del Señor. Te amo con el amor del Señor. Te amo con el amor del Señor. Porque puedo ver en ti la gloria de mi Dios. Yo te amo con el amor. La Santa Cena es un acto que conmemora el sacrificio más hermoso que el mundo haya conocido. Un hombre dio su sangre y su cuerpo para dar vida a toda una humanidad. Hoy agradecemos a Dios su ofrenda, porque fue en su muerte que nosotros tenemos vida. En este momento yo quiero que usted reflexione. ¿Qué es lo que Dios ha hecho por usted? Medita un momento esa sangre. Por favor, si podemos parar las fotos, estamos en un momento. Es una reverencia. ¿Qué es lo que Dios ha hecho? Él vertió su sangre por ti. Su cuerpo lacerado fue derramado por ti. Y en esta tarde lo que nosotros conmemoramos es la muerte de Cristo. Que si no hubiera sido por su sangre, por su cuerpo, nosotros no hubiésemos. Suma reverencia. Quiero pedir a los diáconos de la iglesia, a la hermana Isabel, a la hermana Claudina, al hermano Víctor Pérez, la hermana Vicenta está. Por favor, la pueden llamar. Hace tiempo ya hemos dado fin a la clase, se nos dio la visita. ¿Qué es lo que Cristo ha hecho por ti? Amén. Quiero que allí donde tú estás cierres tus ojos. Y quiero que le des gracias a Dios por lo que Él ha hecho. En tu Señor. Gracias a tu muerte que hoy tenemos vida. Dale gracias a Dios, dale gracias a Dios, dale gracias a Dios. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aleluya. Quiero pedirle el favor al hermano Víctor por este lado que entregue las copas, el vino. Los hermanos que participarán serán los hermanos que han sido bautizados. La hermana Vicenta recogerá el pan, la hermana Carolina el vino, la hermana Isabel. Mientras se reparte la Santa Cena, cantamos. Fue clavado. Mis pecados llevo.
cruz por mí fue clavado en la cruz por mí en la cruz murió mis pecados llevó fue clavado en la cruz por mí una vez más fue clavado el pan antes que sea pan antes es trigo que es triturado luego amasado luego horneado a Cristo lo desgajaron dice la Biblia despreciado y desechado entre los hombres varón de dolores experimentado en quebranto ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores le tuvimos por azotado y por herido de Dios y abatido mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. El cuerpo de Cristo fue lacerado para darte paz, para darte sanidad, para darte libertad, para que formes parte del grupo de personas que seremos levantadas el día que Él venga. Algún día de esto nosotros estaremos celebrando una santa cena con el dador de la vida. Y yo quiero en esta mañana pedir al hermano Víctor Yepes en esta mañana que le dé gracias a Dios por el cuerpo derramado de Jesucristo. Gloria a Dios, hermano. Vamos a tomar el pan y llevarlo a nuestros labios. En el nombre del Señor Jesús. Este es el cuerpo de Cristo. Oremos por el cuerpo de Cristo. Señor Jesús, Señor Jesús, en esta mañana, Señor Jesús, estamos aquí, Señor, delante de ti, Señor. Oh, Dios amado, gracias por el cuerpo. Oh, Padre amado, gracias por el cuerpo que has preparado, destrozado por mí, Señor. Este compromiso, Señor, delante de ti, gracias por derramar, por aprender un cuerpo de amor. Gracias.
Gloria a Dios, gloria a Dios. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de Dios. Participen del pan en el nombre del Señor. Levanta tu copa en esta. En el mundo, ¿cuántas copas levantas? Te estás levantando en alto la sangre de Cristo. Si
no fuera por esta sangre, tú y yo no estuviéramos vivos. En esta santa cena, hermano, pueden ocurrir milagros. Alguien puede recibir el Espíritu Santo. Alguien puede recibir sanidad por medio de esta santa cena. Alguien puede ver la gloria del Espíritu Santo. Si no fuera por la sangre de Cristo, no hubiésemos sido salvos. Y yo en esta noche, en esta tarde, quiero que le demos gracias a Dios por su sangre preciosa. Sana la culpa. Porque yo creo que si no hubiera sido por su sangre, no hubiésemos tenido salvación. Todo aquel que toma la Santa Cena está diciendo: si viene Cristo ahora mismo, yo me voy con él. Nos vamos con Cristo y la iglesia de Valleca se va con Cristo. Señor, gracias por la sangre de Ramón. Yo quiero que le des el mejor aplauso al Señor.